En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana primera del tiempo de Adviento. Hoy la antífona de entrada nos dice: el Señor llegará y no tardará, Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y se manifestará a todos los pueblos. Pues a Dios que viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, salimos nosotros también a verle, a recibirle nuestro corazón. Por eso, como siempre, damos la bienvenida a los que estáis aquí, los que nos veis a través de 13 en estos misterios, que comenzamos en silencio y pidiendo perdón al Señor, porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con tu poder divino, para que cuando llegue Cristo, tu Hijo, nos encuentre dignos del banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de su mano el alimento celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen, me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. La casa del Señor. Aleluya. Aleluya.
Mirad que llega el Señor para salvar a su pueblo. Bienaventurados los que están preparados para salir a su encuentro. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7 y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. El Papa Francisco, en su carta sobre el Belén, hace 2 años, empieza a hablar precisamente de lo que supone de cada una de las figuras. Y el Papa dice que cada una de las figuras que ponemos no son por casualidad. Cuando pones el panadero, todo el mundo contempla el panadero haciendo el pan, como el posadero. Y él dice, cuando contemplas a cada uno, sacas una conclusión que no está por casualidad y que algo tiene que ver con la Escritura. El panadero preludia a Cristo que dice: «Yo soy el pan de vida». ¿Sabíais que Belén significa casita del pan? Sí, casita del pan. Donde el Señor, podríamos decir ahora también, en aquel tiempo, el Señor, en el silencio de la noche, vino a nuestra vida. Como veremos pronto, plantó su tienda entre nosotros. Y el Señor que plantó su tienda también pensó: «Siento lástima de esta gente porque no tienen nada. Andan vagando, andan sin esperanza, andan tristes, andan despavoridos, andan divididos». Pero el mismo Señor ahora te dice: «Oye, que yo puedo hacer un milagro como he hecho hoy y todos esos milagros, pero ¿qué me aportas tú?». Porque el Señor puede hacerlo todo, pero espera que tú también aportes algo. Los discípulos dicen: «Aquí tenemos 5 panes de cebada y 2 peces». En otro pasaje aparece un muchacho: «Pero tenemos aquí, esto aportamos». Hoy cuando vienes aquí, el Señor te dice: «Llevamos ya, este es el 4º día de Adviento. ¿Qué me estás aportando a mí? ¿Qué esperas de mí?». Esperar quiere decir que esperas que venga, que te llene. Pero hombre, apórtame algo. ¿Qué obras podemos aportar hoy a Dios? ¿Qué podemos dar hoy a Dios para que Él también a partir de ahí vaya haciendo grandes cosas en tu vida y en la mía? Caín ofreció a Dios lo peor que tenía. Abel ofreció lo mejor, incluso se dio a sí mismo. Cuando Juan Pablo II dice que hay que dar hasta de lo necesario y darse uno mismo, en la doctrina social de la Iglesia lo recalca también Papa Francisco, Benedicto XVI, lo han recalcado el magisterio de la doctrina social de la Iglesia los papas anteriores. ¿Qué pones hoy aquí? Vienes aquí a recibir al Señor, bien. Vamos a hacerle presente, bien. Vamos a decirle: «Ven, Señor Jesús», bien. Y el Señor te dice: «¿Qué me traes tú a cambio? ¿Qué aportas tú a cambio?».
no tengo nada que aportar. Hombre, pero mira, si dices, Señor, mira, soy pobre, no tengo nada que aportar. Bueno, pues ya reconoces algo, ya traes algo, tu pequeñez y tus pobres pecados. Vamos a cambiarlos porque reconoces que tienes que cambiar, que tienes que esforzarte y que el Señor ahora viene a ti y a mí para que encuentre la mesa de tu vida puesta. Como cuando ha dicho el profeta Isaías al final, prepara el Señor un gran festín de vinos suculentos, de manjares suculentos, de vinos de solera. Y el Señor al final te prepara el festín y ha ido diciendo, el que esté portándose bien encontrará que cuando llegue ante mí seré yo el que le sirva, seré yo el que le ayude, seré yo el que le dé. Pero es que ahora el Señor viene a darte, pero espera que la mesa de tu vida esté puesta. Puesto los platos, los cubiertos, el pan, la mantelería, las servilletas, los vasos, que esté todo puesto en tu vida. Eso espera el Señor de ti en este Adviento. O sea que la espera, tú esperas del Señor, pero el Señor espera también mucho de ti. No más de lo que puedas dar, pero mucho de ti. ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesto? Preséntate ahora aquí. Mírate tú ante el Señor. ¿Cómo ando de fe? ¿Viva o muerta? ¿Cómo ando de amor? ¿Cómo ando de caridad? ¿Cómo ando de solidaridad? Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y yo qué? ¿Tengo esperanza? ¿La he perdido? ¿Resisto hasta el final porque el mundo necesita esperanza? ¿Porque Dios viene a dar esperanza? ¿Porque Dios viene a dar paz? ¿Porque Dios viene a dar alegría? ¿Porque Dios viene a dar ilusión? Pero la ilusión suya, no la ilusión de ilusos, que eso es distinto. Eso es muy distinto. Mira a ver si tienes tu mesa preparada ahora. Mira a ver si realmente estás poniendo las cosas externas, pero mira a ver si tu mesa de dentro está preparada, si está preparado en amor, si tienes los cubiertos para amar, si tienes las herramientas necesarias para beber el vino de la alegría que Él nos trae y dar un poco de ese vino a los demás porque la fe se fortalece dándola. Mira a ver si en este momento te sientes hambriento de su cuerpo, de su sangre y necesitas también el pan material y el pan de la justicia y el pan del perdón y el pan de la solidaridad y el pan de la entrega y el pan de compartir y el pan de decir, Señor, como necesito todo esto, te lo tengo que pedir siempre. Lo necesito siempre y necesito que cuando vengas a mí, cuando encuentres el mantel de mi vida, que encuentres por lo menos siquiera un poquitín preparado, siquiera un poquitín. Y con eso poquito que esté preparado, tú hagas el resto. Pero hombre, que no te lo deje todo a ti, que tú lo puedes todo, pero que yo, cuando vienes también cada día a mi vida, de alguna manera, no es el juicio final, pero me vas diciendo cómo vas, cómo voy, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué sentido tiene hoy mi Adviento? ¿Cómo se encuentra mi Adviento? ¿Cómo está siendo mi Adviento? ¿Cómo vivo mi Adviento? ¿Bien, mal, regular? Bueno, pues tenemos al profeta Isaías que nos va preparando. Tenemos a Juan Bautista que nos dirá el próximo domingo, preparad el camino del Señor. Tendremos a San José, que dentro de una semana se clausurará el año josefino, pero que San José siempre tiene que estar ahí. Y tendremos como eje, junto al Señor, a María. En estos días de la novena, su Inmaculada Concepción, que ya es la que mejor tiene la mesa de su corazón, la mesa de su alma. Bien, pues en este día vamos ya a continuar con la celebración. Y le vamos a pedir al Señor, por intercesión de nuestra Madre la Virgen, que nuestra vida sea siempre tener la mesa de nuestro corazón preparada, tenerlo todo a punto para Dios que viene, para que Él un día diga, ahora me toca a mí, pero ahora te toca a ti, pero Dios es tan bueno que no nos lo deja todo a nosotros ahora. Él viene y dice, ya completo yo, pero pon algo por lo menos. Dile al Señor que siquiera tienes un poco de paz, un poco de alegría, un poco de amor, que tienes un poco de eso, para que el Señor haga el resto, porque si no, lo puede todo, pero si no es como aquel hombre de los talentos, mira, como sé cómo eres, ahí se ha quedado todo. No, espero en Dios, volveré a alabarlo y espero en el Señor que trae la esperanza. Vamos ya a continuar con la celebración un día más en esta cuenta atrás para Belén,
para el 25 de diciembre y que mientras tanto vayamos abundando en dar luz a los demás, en darles esa esperanza que les falta, decirles que caminar es posible, tomando como referencia a la Sagrada Familia, para que ellos nos ayuden a ir siempre unidos, de la mano, con fe, con esperanza y con amor. De pie. Oremos al Señor nuestro Dios en esta preparación para su venida en la Navidad. Para que aleje de la Iglesia todo mal, roguemos al Señor. Para que no falten los sacerdotes que multipliquen para todos la Eucaristía, pan de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sacie el hambre del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cure a todos los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte con el gozo de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y un día más, en silencio, desde el interior del corazón, añadimos aquello que más necesitemos siempre con confianza. Por todo ello también roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que sepamos anunciar a todos con nuestro amor compasivo al que viene a curarnos y a saciar nuestra hambre, Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos. De tu generosidad ya te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Por tu palabra de vida, por el buen samaritano, por la inquietante pregunta, Abel, ¿dónde está tu hermano? Bendito seas, Señor Dios del universo, por este bien, fruto de la vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De pie, haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria
revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Pedro, Elena, Francisco, Javier y José. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad unos a otros un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Seguimos en tiempo de recordar que la comunión preferentemente se dé en la mano, siempre recordando que los de la mano, por favor, tomáis la comunión aquí antes de ir al banco, los que te la recibáis en la boca al final, y los demás siempre os animo a que a Cristo pan de vida, como se nos ha manifestado también en el Evangelio, pues que le recibamos a aquellos que no lo hagáis sacramentalmente con la comunión espiritual aquí y en vuestros hogares. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.
Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare las fiestas que se acercan por Jesucristo nuestro Señor. Pues antes de terminar, estamos a una semana, como decía, de terminar el año de San José, pues vamos hoy a hacer la oración en este año especial. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre sobre vosotros. Pues como diría el Señor en el libro del Apocalipsis, estoy llamando a la puerta. Si alguien me oye y abre, entraré y comeremos juntos. Bueno, pues esa comida que ahora Dios nos ha dado y que ha prefigurado en el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, es lo que dice el Señor: ¿qué me traes hoy? A partir de lo que tú traigas, yo actuaré. Si no tienes nada, tendré que hacer más. Si tienes algo, tendré que hacer un poco menos. Yo puedo todo, pero algo le tendremos que presentar al Señor. ¿Cómo vamos llevando esto? Pues ahora cuando le hagamos aquí presente, se lo pedimos, que nos abra más el corazón para que la mesa, cuando Él venga, siempre esté puesta en nuestras vidas y un día la ponga para nosotros en la eternidad de la mano de la Virgen y San José. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.